Imagínate que el día de hoy tú pudieras tener la certeza de que todo va a estar bien, de que todo va a mejorar y que tú no tienes esa incertidumbre. Bienvenidos a la tercera clase, a la tercera sesión de la semana. A ver, un segundito, Beto, ¿me puedes apoyar acá técnicamente? Con la retroalimentación de las televisiones. Estamos completamente en vivo, queridos amigos, desde la Ciudad de México. En esta tercera sesión, y siempre que uno está en vivo pueden suceder cosas extraordinarias. Beto, ¿me puedes apoyar? Hay una retroalimentación aquí. Gracias, muy bien. El día de hoy tenemos una sesión en la cual tú vas a poder conocer y comprender qué es el neuromarketing científico. ¿Cómo es que se realiza neuromarketing? ¿Cómo es que tú puedes probar tu publicidad, tus conceptos, tus productos y entender cómo va a reaccionar el cerebro del ser humano? Déjame hacerte una pregunta, y tú que ya te estás conectando, también te quiero invitar a que la liga que tú recibiste la puedas compartir con tus amigos, compártela en las redes sociales también si tú así lo deseas. ¿Sí? Quiero leer antes de empezar algunos comentarios de gente que ya está conectada. Buenos días hasta Quito, Ecuador, hasta Mendoza, Argentina, hasta Perú, muy bien. Saludos a Colombia, a Boyacá, Colombia también. Saludos a Perú, queridos amigos. Aquí en Monterrey, Nuevo León, bueno, aquí en México, en Monterrey, Nuevo León. Beto, ¿me apoyas, por favor? Muy bien. El día de hoy, una pregunta. ¿Qué? Escucha muy bien esta pregunta, porque esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué serías capaz de hacer si sabes que no puedes fallar? A ver. Date un par de segundos para que leas esta pregunta a los que estamos aquí en la sala igual. ¿Qué serías capaz de hacer si sabes que no puedes fallar? Quiero que te tomes un par de segundos para que medites esta pregunta y me vayas respondiendo aquí en el chat, porque para mí es verdaderamente importante. A ver, me dicen que está bajo el volumen aquí en el chat. Vamos a mediarla ahí muy bien. Ahorita, perfecto. Déjenme saber, ¿qué estarías dispuesto a hacer si sabes que no puedes fallar? Esta es la pregunta, ¿eh? Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante que tú la puedas responder? Les quiero pedir a mis amigos de los chats de WhatsApp que me apoyen a contestar, que me apoyen a hacer sus comentarios, pero en la página donde estás viendo esta transmisión, por favor. Ahí vamos a hacer. Beto, ¿puedes apoyar, por favor? Ahora me dicen que no se escucha. Muy bien. A ver. Exacto, bueno. Tomar riesgos. Salir de la zona de confort, aquí en el salón, dígame, ¿qué estarías dispuesto a hacer si sabes que no puedes fallar? ¿Alguien que viera aquí participar? A ver, Eva, ¿qué estás dispuesta a hacer si sabes que no puedes fallar? Dejar de procrastinar. O sea, dejar de estar dejando las cosas para después. Hacerlo ya. Con todo y miedo, ¿no? Con todo y miedo. Sí. Muy bien, queridos amigos, ustedes que están en los chats de WhatsApp, no me escriban en el chat de WhatsApp, escriban en la plataforma donde estás viendo el video, por favor, para no saturar los grupos de WhatsApp, justamente para eso. Los grupos de WhatsApp son para nosotros darle información con respecto a las dudas que ustedes tengan, ¿sale? Beto, ¿me puedes apoyar, por favor, con el sonido? Me dicen que no se escucha. ¿Listo? Muy bien. Conocer mi producto y meterme en la mente de mi cliente, capacitarme, educarme, hacer lo que tenga que hacer. Esa es una respuesta muy, muy, muy normal, ¿no? Hacer lo que tenga que hacer. Me encanta, Lorena. Muy bien. Dice Luisana, buscar los medios necesarios para cumplir. Perfecto, muy bien.
Tener seguridad y certeza, autoconfianza. Podría hacerlo todo. Muy bien. Amigos de los grupos de WhatsApp, yo los invito a que ustedes vengan, por favor, y compartan y comenten, pero en la, justamente en la plataforma donde se está realizando esta sesión. Por favor. Entonces, yo le voy a pedir a mi equipo, por favor, técnico, que cancele los comentarios en los grupos de WhatsApp, si son tan amables, para enfocarnos toda nuestra atención aquí, si son tan amables. Aumentar mis conocimientos e invertir en mí mismo. Apuntar con todas las ganas. Muy bien. Ya se corrigió el sonido, ya me dicen. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Pues ahora, déjame compartirte algo. El día de hoy, como vamos a tener una sesión con Juan Pablo Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez es una persona que se ha especializado desde hace más de 25 años en la investigación científica del comportamiento humano. El día de ayer vimos cómo Zoe Vinasco nos dio una presentación maravillosa sobre código de valor simbólico. Ella se ha especializado en investigar la conducta humana y nos dijo desde qué áreas, ¿te acuerdas? Habló de la antropología, la sociología, la psiquiatría, la biología, de diferentes áreas. Estudia el comportamiento, la conducta humana. Ahora, Juan Pablo Rodríguez nos va a platicar cómo él estudia las reacciones humanas ante diferentes estímulos. Por ejemplo, tú pones un anuncio publicitario, él lo mide, lo testea, se dice, él lo mide con sus equipos científicos y te dice, esta publicidad que tú estás lanzando no genera emoción, no transmite. Y si transmite una emoción, a lo mejor no es la emoción que tú quieres. Hay dos tipos de emociones, valencias, positiva o negativa. Y después de ahí se distribuyen en otras. Las negativas son estas y las positivas son estas. Ahorita Juan Pablo te lo va a platicar. ¿Y por qué te hago esta pregunta en esta clase del día de hoy? Y déjame platicarte un poquito. Cuando yo me empecé a dar cuenta que no sabía lo suficiente para justamente no fallar, escucha, cuando yo me di cuenta que no sabía lo suficiente para no fallar, yo me decidí y me dediqué a enfocarme en mi capacitación, en mi preparación. Y he invertido más de $150,000 en mi entrenamiento mental, sin contar la tecnología que yo he adquirido para poder conocer cómo reacciona el ser humano, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué eres capaz de hacer si sabes que no puedes fallar? Cuando alguien dice todo, ¿qué es todo? Porque cuando realmente dices todo es dedicarte en cuerpo y alma a lo tuyo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Es que todos queremos tener mejor calidad de vida, ¿están de acuerdo? ¿Quién quiere tener mejor calidad de vida? Todos. Pero ahí dejen su mano arriba, ¿no? Ahí, acá también en el chat, pon tu mano arriba, ¿no? Sí, hay manita, tú que estás en tu casita, levanta la mano, ¿no? Estás en el trabajo, levanta la mano. Y ahora, dejen la mano arriba los que verdaderamente estén dispuestos a pagar el precio por no fallar. ¿Y qué es pagar el precio? Ahí lo voy a dejar hasta que se canse, van a ver. ¿Y qué es pagar el precio? Pagar el precio es desvelarte, pagar el precio es trabajar más que los demás, pagar el precio es invertir en tu capacitación, pagar el precio es no comprarte tus historias mediocres. Pueden bajar la mano, ¿no? Porque ya digo, pues si les sigo y se queda, ¿no? Porque todo el mundo deja la mano arriba, pero no es cierto, no es cierto. A la hora de los chingadazos es cuando bajan la mano, porque la puedes tener arriba, pero el corazón abajo, ¿no? Y no es un tema de motivación, ¿eh? Es un tema de realidad. O sea, hay personas que están más preocupadas en esta certificación, preguntándome, ¿cuánto cuesta el certificado? ¿Quién debe estar preocupado ahorita en cuánto cuesta el certificado que se te va a expedir? O que te dicen, ¿me vas a aplicar examen? O sea, ¿por qué estás preocupado por eso? Y no te preocupas por aprender las herramientas que aquí te vamos a dar. O sea, ¿qué es lo verdaderamente importante para ti? ¿Sí? Obviamente todo es importante. Obviamente es importante tu conocimiento, obviamente es importante que tú puedas avalar tu conocimiento, porque una cosa es, yo soy doctor, a ver, ¿dónde está tu título? Se me quemó. O no lo hiciste, o fuiste pasante, ¿sí? O sea, todo es importante, pero lo que es verdaderamente importante ahorita es que tú te enfoques en el conocimiento.
Hay gente que me dice, Antonio, ¿y cómo va? Fíjate lo interesante, ¿no? Estamos casi a la mitad del entrenamiento. Hoy es el tercero de 7. Estamos casi a la mitad. Mañana será la mitad. Pero todavía no llegamos a la mitad. Hay gente que me dice, oye, Antonio, ¿y cómo te vas a dar cuenta de que yo sí estoy cumpliendo con asistir a la certificación? Fácil. Ahí está la computadora. La computadora mide. Tic, 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 tic. Melba, ¿está presente? Tic, 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 tic. 20 minutos y se va. Ah, entonces, ¿tú crees que Antonio Arreguín va a firmar tu certificado y va a avalar que Melba sabe lo que yo y los maestros le entregaron de información? No, yo no te voy a firmar un certificado así. Ah, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vas a tener el fin de semana, el sábado y todo el domingo por la mañana para que te pongas al día también, ¿sí? Ah, entonces, a ver, imagínate que tú tuvieras la capacidad de decirle a alguien que sabe, Eva, tú vas a verificar y vas a certificar, vas a avalar que yo sé. ¿Por qué? ¿Nada más porque te caigo bien? No, pues no. No me voy a quemar. No me voy a quemar. Luego me dicen, ah, significa que me vas a hacer examen y empiezan a temblar, ¿no? Voy a hacer un examen, les adelanto, sí, vas a hacer un examen. Tal vez muy sencillo si tú quieres, pero tienes que hacer un examen. Sí vas a hacer un examen. Yo no voy a poner mi firma en tu certificado si tú no pasas tu examen, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo para que tú pases tu examen? Fíjate, hasta barco soy. En México le decimos barco a los maestros que ponen las cosas facilitas, barco, ¿sí? Te estoy entregando todos los días un resumen de la conferencia. El primer día, un resumen de mi conferencia. El segundo día, o sea, ayer, el de Zoe. El día de hoy te voy a mandar el de un resumen de lo que Juan Pablo nos vaya a decir. Imagínate, yo tengo un equipo de trabajo que en cuanto termina la sesión, ¡pum!, descargan el video, ¡trrr!, ellos mismos van tomando nota de lo que considera mi equipo que es más importante, que por supuesto son mercadólogos, y hacen un resumen de 3 minutos para ti. Y basta con que veas, por supuesto, la conferencia completa y también el resumen, ¿para qué? Pues ahí va a estar. O sea, es como te voy a dar la guía, ¿sí? Entonces, si estás muy preocupada y muy estresada, ¿por qué digo esto ahorita? Porque son, en serio, cientos, o sea, no poquitos, son cientos de personas que se preocupan en saber si voy a aplicar examen. Comadre, usted está en una certificación internacional de ventas y neuromarketing. O sea, cuando tú pongas tu certificado, que por cierto, mañana o pasado mañana, se los traigo en vivo y a todo color para que lo vean. No, está, dicen en Monterrey, mamalón. O sea, que está muy bueno, está lindo. No, cuando tú veas el certificado que tú vas a tener, vas a decir, sí estudio, ¿no? Entonces te vas a poner, yo creo que mañana, para que se estimulen más, porque está demasiado bonito. Y no solamente por la parte del diseño, sino lo que va a representar para ti va a estar súper lindo. Entonces, a eso voy, a que estés dispuesta, a que estés dispuesto a pagar el precio. No es gratis, nada es gratis en la vida. ¿Qué tengo que pagar? Tiempo, enfoque, ¿qué más? Disciplina, ¿qué más? O sea, cuando yo te digo, imagínate que tú te estás entrenando con un tipo que es nerd. Yo soy nerd. O sea, yo egresé con 9.5 de mi licenciatura. El primer diplomado que tomé en neuromarketing lo pasé con 10. ¿Sí? La maestría, 9. O sea, yo soy un tipo de bastante dedicado al estudio, a la investigación. Por eso la gente cuando me contrata sabe que yo me voy a enfocar en su proyecto, ¿sí? Y yo voy a poner mi firma en tu certificado porque sé que lo vas a hacer también muy bien. Y si yo puedo, tú pudiste. Y ahorita te voy a platicar por qué es que soy tan así, ¿no? Imagínate, quiero que te imagines tu vida sin incertidumbre. A ver, díganme acá en el chat. A ver, voy a ver al chat porque me encantan los chismes, ¿sí? Compromiso, autorrealización. Gracias, equipo de Antonio, por los resúmenes. El que quiere realmente salir adelante se compromete en cuerpo y alma. En vivo es mucho mejor que grabado, dice Fabián. Igual, quien tiene la oportunidad, si tú estás viendo esta clase grabada, felicidades, porque algo extraordinario estás haciendo, ¿no? ¿Sí? Por eso se queda grabada. Qué poderoso, toda la razón. Esa de tener la idea, disciplina y compromiso. Pagar el precio es dar tu compromiso al 100%. No. Yo solo estoy acá por el certificado y el conocimiento. Exacto, François. Bien por ti.
¿Sabes una cosa? Que de pronto yo leo sin filtrar los comentarios, ¿no? Entonces de pronto va a haber alguien que me va a reventar aquí, ¿no? Va a decir, no, tú estás bien pendejo. No sé qué van a decir. Prepárame, pagar el precio es trabajar para los demás. Mira qué lindo, ¿no? Mi vida sin incertidumbre estaría en paz. Sin incertidumbre hay seguridad. Mira, sí es cierto, ¿verdad? Sin incertidumbre hay seguridad. Sin incertidumbre hay paz, perdón. Estamos para aprender. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras incertidumbre? ¿Qué, oye, ¿te imaginas? Imagínate tú, ¿cómo sería tu vida sin incertidumbre? Bueno, estoy bien filoso con las preguntas hoy, ¿verdad? Sí. Estoy filoso, ¿no? Sí. Es que, ¿sabes qué? Y a la vez estoy filtrando, Melba. La verdad, estoy filtrando. ¿Por qué? Yo te lo dije en la primera clase, ¿te acuerdas? Yo quiero vendedores extraordinarios, pero sobre todo personas extraordinarias. ¿Eh? O sea, ¿cuál es el objetivo? Antonio, ¿por qué haces esto gratis? Porque quiero darle mejor calidad a la humanidad, mejor calidad de vida a la humanidad. ¿Sí? A partir de lo que yo soy y de que lo que mis colegas, maestros, mentores son. ¿Viste ayer a Zoe Vinasco en la noche? ¿La vieron en el live? ¿Vieron el live de anoche? ¡Wow! O sea, ¿lo viste? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¡Wow! O sea, y si no lo están viendo, algo están dejando de hacer porque es parte complementaria. Respondió preguntas muy buenas también, ¿no? Perfectísimo. Dice, tan, 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 tan. Bueno. ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? Pueden participar aquí en la sala también, ¿eh? ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? Chicos y chicas, quiero que estemos bien activos antes de que llegue mi querido Juan Pablo Rodríguez, ¿no? Sí lo vi, dice, realmente fue súper genial, dice Liu Méndez. Trabajar desde adentro con humildad, ese es real, con humildad. No te me subas al ladrillo y te marees, ¿eh? O sea, con humildad. Yo te voy a dar un certificado, yo te voy a certificar. Y al rato van a andar con el dedito levantado. Claro, yo soy certificado, ¿sí? Pero lo padrísimo es que lo puedas aplicar. Ahí, tan, tan, tan. La idea de un vendedor no es salir a vender. Fíjate, Carlos, lo que dice. Esa figura del loco acosador vendiendo es uno de los códigos simbólicos, es verdad, es un código simbólico que tenemos los vendedores, ¿sí? De hecho, en México había un programa de comicidad y había un personaje que le llamaban Rubendedor, ¿te acuerdas? Y que decía, permítame tantito, ese tipo, ¿sí? Era un acosador, ¿no? Es el arquetipo, ¿no? La incertidumbre es el motor para la creación. Ajá, ahorita, bueno, platicando con el doctor Néstor Braidot, me hacía una reflexión acerca de la incertidumbre. Entonces yo le dije, Néstor, por favor, comenta eso en tu conferencia. Entonces mañana que tenemos la conferencia con Néstor Braidot, al ratito en la noche, le voy a recordar a Néstor. Néstor, mételo el tema, ¿cómo es que él ve la incertidumbre? ¿No? Porque es un tema bien interesante, ¿no? La incertidumbre. Yo digo que la incertidumbre también es un motor que nos mueve. ¿Qué es la incertidumbre? ¿En dónde estoy parado? Y es que el mundo hoy vive en incertidumbre, en miedo, en dolor. Ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Listo. ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? Enfocar mi producto con bienes y servicios que satisfagan las necesidades de mis clientes. Una súper, hiper atención y servicios. Martín, la hermosa, perfecto. Martín está con todo, ¿eh? Martín, te felicito. Felicidades, te felicito. Eres un ejemplo de estudiante de los cuales yo me voy a sentir muy orgulloso de certificar. Te felicito, hermanito. ¿Dale? Ya lo decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Hay que estar en modo aprendiz, dice el buen Martín Eduardo. ¿Sí? Sin incertidumbre sería monótono. ¿Qué has aprendido hasta el día de hoy? Que las ventas han cabido desde su estructura usando más ciencia. Han cambiado. Las ventas han cambiado desde su estructura usando la ciencia. Bien. ¿Qué has aprendido? ¿Qué más? Me ayudó 360 grados para ser mejor vendedor. Aprendí el cómo tener mejores clientes, aprender sobre el proceso y toma de decisiones. Fíjate que el día viernes, te voy a platicar yo en mi parte introductoria sobre los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones.
El día viernes nos va a acompañar Janiel Maldonado. No te puedes perder esa clase. Janiel es una bomba de vendedor. Janiel es un poderosísimo crack en las ventas, ¿sí? Y yo cuando le haga... Yo soy el telonero. ¿Ya te diste cuenta que yo soy el telonero de los maestros? ¿Sí? Yo estoy teloneando. Soy el anfitrión, pero soy el telonero. Te voy a hablar de los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones, ¿ok? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Algo que yo te quiero dejar muy, muy claro es que las ventas son relaciones humanas. Cuando alguien a mí me dice, Antonio, pero es que yo le vendo, Antonio, yo le vendo a una empresa. Pues yo nunca he visto que alguien llegue y le diga, ta, 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 empresa, empresa, ¿me puedes comprar? O sea, no. Empresa, te quiero proponer un producto, un gran negocio. No. O sea, tú no le hablas a unos perros, a metal, a acero, no. Tú le hablas a personas. Entonces decimos, no, lo que pasa es que yo le hablo al jefe de mantenimiento, al de recursos humanos, al de recursos materiales, al director, ta, ta, ta. No, comadre, no se confunda. Usted le está hablando a un ser humano. Sí es cierto que ya empezamos a hacer compras virtuales. ¿Quién de ustedes ha hecho compras en plataformas? ¿Sí? Listo. Pero, ¿y quién es un ser humano? Y del otro lado, ¿no está un ser humano vendiéndote? ¿Sí? O sea, todavía seguimos teniendo ese tipo de relación humana y es bien lindo cuando sentimos ese calorcito humano, esa respuesta. El chatbot que te hace tiquitín, 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 está bueno. Pero nada se le sigue comparando ahorita al calorcito humano, al mensajito de WhatsApp, al audio por WhatsApp, al videíto de WhatsApp, a la llamada telefónica. Justamente ahora, fíjate, justamente ahora la generación millennial, inclusive la centennial, están agarrando llamadas. ¿Sí? Esa de hacer llamadas es generación X, ¿no? ¿Te acuerdas hasta la Thalía que cantaba? Pero no me cuelgues, porque quiero oír tu voz. ¿Te acuerdas quiénes eran? ¿Los Timbiriches? ¿Sí? ¿No? Somos de esa generación. Y hoy vuelve otra vez. La llamada telefónica es conectarme. Y cuando yo te digo que hay que tener hiperatención y hay que tener empatía y hay que darle seguridad a tus clientes, es parte de eso. Las ventas son relaciones humanas. Guárdatelo. ¿Sí? Ahora resulta que los vendedores nos hemos hecho muy, muy cómodos, por no decir huevones. No dije, ¿verdad? No, somos muy cómodos. Entonces, es más fácil mandarte un mensajito, un correo, que enfrentarme, entre comillas, a ti, que eres mi cliente, y hablarte por teléfono. O sea, yo prefiero hacer una llamada por teléfono contigo para que me sientas. ¿Sí? Y hay clientes que dicen, no, por mensaje, por WhatsApp, perfecto. Entonces, me voy por mensaje y por WhatsApp. ¿Sí? El día lunes, 1 de febrero, te voy a hablar del arte de seducir el ego de tu cliente. Y ahí vamos a trabajar en ese aspecto, ¿ok? También te he comentado que un vendedor extraordinario es el que estudia la conducta humana. Este entrenamiento, todo este entrenamiento, lo que es la certificación, está diseñado con una metodología científica. O sea, no creas que puse a Zoe Vinasco ayer nada más porque sí, es parte de un proceso en el cual yo te quiero ir llevando de la mano para que tú vayas teniendo mayor aprendizaje. Empecé yo con una charla que fue la nueva era de las neuroventas para situarnos en una realidad. Viene Zoe Vinasco para que nosotros podamos entender algo de la conducta humana valiosísimo, que es el código de valor simbólico. Hoy nos vamos a meter en la cuestión técnica. Hoy vamos a ser técnicos. Como Juan Pablo, tú lo vas a ver, es un tipo muy técnico, ¿sí? Que es un extraordinario ser humano, además que es mi amigo y lo quiero demasiado. Además prepara unos piscos muy ricos. Juan Pablo Rodríguez te va a dar una cátedra técnica del neuromarketing. Mira, quiero que tú veas acá lo que nos dicen, lo que nos comparten una serie de algunos amigos míos. Bueno, digo amigos, alumnos, pues, es que el alumno se convierte en mi amigo, o sea, tengo ese rollo, ¿no? O sea, sí, se da, por ejemplo, Eva es mi alumna, sí, ha asistido conmigo a varios entrenamientos, pero ahora resulta que somos bien cuates, nos vamos haciendo cuates, ¿verdad, Zulma? Melba, o sea, nos vamos haciendo cuates, y ni qué decir, ¿no? De Maribel, o sea, nos hacemos cuates. Quiero que escuches este mensaje que nos dicen algunos compañeros tuyos ya egresados.
a veces uno no cree en uno, y la certificación me demostró que tengo mucho por aportar, mucho por ayudar, mucho por aprender, mucho por estudiar, pero realmente pues, mi vida sí cambió. El poder aprender esas técnicas me ha permitido últimamente, en estos últimos meses, poder cerrar ventas el mismo día. Ok, conozco que las cosas funcionan así en la mente de mi cliente y en la mía propia también. Ese es algo, es un gran punto. Esa sensación de que cuando hablas la gente te escucha, o sea, no te oye, te escucha, pues la verdad es que digamos que te empodera bastante. Ya podía hablar con tipo mis jefes, ya podía pedir un aumento, ya podía pedir un mejor equipo, ya me animaba a tener la consulta de uno a uno y vender el servicio. Uno se siente mucho más confiado, ¿por qué? Porque la calidad de información que uno ya maneja es totalmente distinta. Simplemente la seguridad de mí, de lo que sé, de lo que conozco en hablar, fue el primer cambio que noté. El hecho de yo poder tener una certificación diferente, una certificación más sólida, me dio a mí mucha más seguridad de poder posicionar mucho mejor mi marca personal. Durante el proceso de certificación yo no existía en redes sociales, ¿verdad? Yo empecé con la certificación también a meterme al mundo de mejorar mi contenido en redes sociales. Puedo decir que en los primeros 3 meses incrementamos mínimo un 15% de las ventas, por la razón que ya les dábamos las herramientas para que supieran vender más, con menos esfuerzo, y lo más importante. Satisfacción de mi éxito, de ver pequeños logros que antes me generaban temor, ya me sentía con mayor seguridad y eso generaba un impacto positivo en mí. Tener la posibilidad de incrementar tus resultados de ventas, pero no solo de ventas, yo te lo dije al principio de este entrenamiento, ya es tiempo de que recuperes, y es tiempo que recuperes el control de tu negocio, de tus ventas, de tus finanzas y de tu vida. Ya es tiempo, ya pasamos un año lamentándonos, echándonos muchos latigazos, ya es tiempo. El día de hoy, tú vas a aprender cómo se hace un verdadero estudio de neuromarketing. El día de hoy, tú vas a aprender cómo aplicar esta información en tiempos de pandemia. Ya no vamos a tener excusitas, ¿eh? La super sorpresa, la super promesa, la super oferta que te puedo hacer yo de esta certificación es que tú puedas incrementar tus ventas y tus resultados en un 5 a un 10X, ¿sí? O sea, esta es una expansión de nuestros ingresos, de nuestros resultados. ¿Lo vas a lograr? Sé que suena difícil, sé que para algunos puede sonar imposible. Yo sé, porque yo también pensaba así. ¿Oh? Mi mente no era tan abundante antes como lo es ahora. Déjate platico. Y cuando hablamos de innovar, tendemos a confundirnos con la creatividad. Y no, resulta que para innovar no tenemos que inventarnos cosas. Lo que tenemos que aprender a hacer para innovar realmente es tomar lo que ya tenemos, tomar nuestra marca, nuestro producto y agregarle valor. Y bueno, ¿qué tal si dejamos de crearle necesidades a la gente y más bien vamos a ver cómo nuestras marcas y nuestros productos pueden llenar unas carencias y unas necesidades que ya tengan? Nuestro objetivo más importante ha sido siempre ayudar a las empresas y a las organizaciones a innovar para posicionar mejor sus marcas y cómo se manejan dentro de su cultura, a tener una visión mucho más holística de estas personitas, a entender su mundo, a comprenderlos dentro de sus similitudes y sus grandes diferencias, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de cómo entrar con nuestras marcas y nuestros productos en la vida de estas personas hacia su interior, ¿no? Verlo desde su individualidad, de cómo se manejan sus emociones, de cómo se relaciona con otros seres. Entra la sociología a contarnos cómo se comporta una sociedad alrededor de una marca o de un producto. Y yo sé que esto así suena como una cosa muy compleja, pero es así. El mundo de los negocios, el mundo de las ventas y del marketing tiene mucho de ciencia. Estudiamos también
la cultura, lo cual es súper importante, y ahora que nos adentremos un poco más, vamos a ver cómo ese es el factor más determinante y más importante para nosotros encontrar cuál es el valor simbólico de nuestros productos y de nuestras marcas, de la economía vista desde el punto de vista de los seres humanos, ¿no? Entonces, no únicamente desde las cifras y los exceles y las tablas, sino desde ese comportamiento instintivo y ese comportamiento de hábitos y de rutinas que tenemos los seres humanos. Y una de las cosas más interesantes que hay en la vida, que es entender el comportamiento humano, ¿no? Somos indescifrables, nos genera mucha curiosidad entender cómo funciona este cerebro y cómo funciona esta mente. Así que es un trabajo muy interesante porque además de aprender mucho de los mercados y de las categorías, aprendemos acerca de los seres humanos, que es bastante útil a la hora de tener relaciones de pareja, como padres, compañeros de trabajo. En todas las áreas nos va a servir este aprendizaje. Digo que uno no puede confiar en un focus group porque los focus group dan mucho espacio a que la gente nos mienta o a que la gente nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Es una información muy valiosa porque nos va a mostrar todas las entrañas de la marca y de la categoría en la que nosotros estamos. Y con esa información nosotros podemos hacer lo que queramos. Y esto, lo que nos dice el doctor Procter y McLean, es que el cerebro divide la información en estos tres grandes clústeres. Ahí está, audio, ok. Ahí está el resumen de la clase del día de ayer. Y ya se dieron cuenta por qué es tan importante que también vean los resúmenes, ¿sí? Porque de los resúmenes también voy a sacar algunas preguntitas. Van a ser muy pocas preguntas las de tu examen para la certificación. Y aquí hay unos que ya me empezaron a decir, me da risa porque ya empiezan a decirme, ah, no, yo no quería hacer examen. No, bueno, pues entonces esta certificación no es para ti. Digo, tómala, aprovéchala, pero no te voy a dar tu documento, no te voy a dar tu certificado si no haces el examen. Pues, ¿cómo? Es como, o sea, ¿me entiendes? Y está perfecto. Si para ti el conocimiento que te está llevando te sirve y te funciona para que vayas al 5X o 10X, hágalo. Perfecto. Lo dudo. Porque de entrada denota falta de compromiso, ¿no? ¿Sí? O sea, no te entregas a un proceso y este es un proceso. Me encanta y les agradezco muchísimo a las personas que han estado compartiendo a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, a través también de mis plataformas, en este caso Facebook, Instagram, en YouTube, que me están compartiendo comentarios. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por tener esa gentileza, ¿no? Es muy interesante la teoría de los tres cerebros, ahí nos comenta, ¿no? Excelente presentación de Zoe Vinasco el día de ayer, estuvo genial, ¿no? Ayer en la noche hasta novios le salieron a la Zoe Vinasco, ¿no? Hombre, andaba con todo, ¿verdad? Andaban de ahí de coquetos los mexicanos, ¿no? Dice, muy bien. Acá igual, una experiencia muy educativa. Gracias por enriquecernos con tus conocimientos. Y así, o sea, estuvo fabuloso y así ha estado, ¿no? Gracias por tus comentarios. Los seguiremos recibiendo. Al terminar el entrenamiento, vuelvo a abrir los grupos de WhatsApp para que compartan algunos comentarios, ¿sale? Y ya estaremos enfocados en esto. Sigan comentando, sigan participando. Aquí los estoy viendo, queridos amigos. Estamos a punto de conectarnos con Juan Pablo, ¿ok? Excelente la certificación, dice, gracias. Recién empiezo y agradezco. Los compromisos nos hacen grandes, por supuesto. ¿Sí? Gustavo, soy en persona, es aún más guapísima. Bueno, ese Gustavo anda con todo. Ya, mándale un ramo de flores, ¿no? Excelente taller y todo usted. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más anda por acá? Gracias por el resumen, dice. Muchas gracias. El que tiene compromiso puede generar grandes resultados. Es correcto. Y tú te vas a dar cuenta que esto bien, bien, bien vale la pena para ti, para tus resultados, para tu familia. ¿Sí? En mi proceso de estos días hay gran información para comprender, entender y aplicar. Perfectísimo, muy bien. Saludos a todos y cada uno que están aquí haciendo sus comentarios. Bueno, amigos, estamos ya por recibir la participación de nuestro querido, bueno, de mi querido Juan Pablo Rodríguez, y yo sé que tú también lo vas a empezar a apreciar muchísimo. Juan Pablo Rodríguez desde Santiago de Chile se va a conectar en este momento. Amigos, por favor, si llega a haber alguna cuestión de que se va poquito el audio, de que se congela poquito la imagen, etcétera, por favor, sean resilientes, sean tolerantes.
todo va a pasar, es un proceso, estamos trabajando en vivo, ¿sí? Hay una frase que dice que los fierros no tienen palabra. Así que, aunque ya probamos todo, hace ratito hicimos pruebas de sonido y demás, y de pronto no estaba ajustado, hashtag, los fierros no tienen palabra, ¿no? Entonces, sean resilientes, sean tolerantes, respiren profundo y va a seguir corriendo. Ya al terminar la ponencia de Juan Pablo, mi equipo va a bajar el video específicamente de su segmento y va a hacer un resumen y ya te lo estaré compartiendo en el transcurso del día ese resumen, ¿sale? Pero eso no quiere decir que te me vas a parar en este momento, porque viene la carnita, lo más importante del día de hoy, que es mi querido Juan Pablo Rodríguez. Después regreso yo y cerramos con la presentación. Muy bien. ¡Vamos, Juan Pablo! Buen día a todos, muchas gracias. Y me presento, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, y lo que vamos a ver hoy día es un poco todo lo que es tecnología. Ya han visto mucho de neuromarketing, neurociencia aplicada, y estas son las herramientas que nos pueden ayudar a entender a un consumidor, a una persona, etcétera. Acciones y reacciones a nivel fisiológico. Entonces vamos a empezar un poco, voy a hacer una muy pequeña introducción, porque ya eso es un tema que ya están viendo con otros profesores, pero en el fondo, ¿por qué neuromarketing? Aquí empieza todo, ¿por qué? Y es importante lo que voy a decir ahora, y quiero que explicarlo bastante bien, y es básicamente porque todo el mundo miente. Todo el mundo miente, suena un poco duro, claro, pero no es una mentira consciente, es una mentira, es más o menos una condición del estado de hacernos sentir que estamos en control. Voy a poner siempre tengo casos académicos, de estudios, como este, por ejemplo, un caso muy interesante, que se hizo en Europa, es ¿cuál de estos dos vinos elegirían ustedes? Tenemos un vino típico francés, un vino típico alemán, y el experimento consistía en lo siguiente. 2 semanas en un supermercado, música típica alemana. 2 semanas, música típica francesa. De nuevo, 2 semanas, música típica alemana. Después, nuevamente, 2 semanas, música típica francesa. El estudio, el reporte completo lo pueden buscar acá, está en Google, es muy interesante. ¿Y cuáles eran los resultados? Los resultados eran los siguientes. Los días de música francesa, la venta de vino francés versus vino alemán era 3-1. Los días de música alemana era todo lo contrario. Venta de vino alemán versus vino francés, 3-1. Ahora, ¿dónde está el problema con esto? Es que solo una de cada 44 personas identifica la música como un factor de compra. 86% de la gente dijo que la música definitivamente no había influenciado la decisión de compra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sentirnos en una sensación de control. De decir, yo elijo el vino porque me gusta el vino, no porque una musiquita me hace elegir vino A o B. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es ese tipo de mentira, que no es una mentira controlada, intencional, no es que alguien diga, voy a mentir sobre todo lo que compré hoy día en el supermercado para destrozar la investigación de mercado que me están haciendo. No, es una ilusión de control. Es casi imposible, yo hago mucha investigación en punto de venta y créanme, la cantidad de veces, se sorprendería la cantidad de veces que después vamos y le preguntamos a una persona, por ejemplo, señora, ¿por qué compró este producto? Y dice, pues mira, yo, sí, ahora, es que el precio era muy conveniente, estaba muy conveniente el precio. Ok, vamos a revisar, tenemos eye trackers, que son, hablando de herramientas, son unos dispositivos que graban todo lo que una persona ve, que los vamos a ver en un segundo, no se preocupen. Entonces le decimos, a ver, señora, revisemos su grabación. Y dijimos, señora, usted nunca vio el precio. Dice, cierto, nunca lo vi el precio. ¿Por qué lo compré entonces? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir ahora con usted y acompañado de herramientas. Herramientas que miden y evitamos medir la verbalización. ¿Por qué? Porque la verbalización lleva a error. Y vamos a ver un poco por qué. Entonces, sin más introducción, vamos directamente a las herramientas. Las herramientas para medir neurociencia aplicada a la investigación de mercado o al marketing, neuromarketing, que es lo que nos interesa acá, se dividen hoy en día en 2 grandes grupos, y antes era un gran grupo y un pequeño grupo, y hoy, gracias a la pandemia, son 2 grandes grupos, herramientas offline y herramientas online. Vamos a ver por qué enseguida. Primero vamos a pasar con lo que se conocía hasta hace menos de un año, o hace un año, y era lo más popular. Popular en cuanto a conocerlo, no en cuanto a utilizarlo, porque son cosas caras, son herramientas caras, de poco acceso a,
de poco acceso al mercado de investigación de mercado, más bien empresas pequeñas, medianas. Y este es un ejemplo de un laboratorio. Tenemos, y vamos a ir viendo las herramientas en orden de importancia. Lo primero es un eye tracker. Un eye tracker, ¿por qué? Es una barra ahí que mide todo lo que miramos. ¿Por qué el eye tracker? Vamos a verlo enseguida, nos muestra todo lo que vemos, pero mucho más que eso, que lo vamos a ver ahora, que vamos a hablar de herramientas. En segundo lugar, viene una cámara web para expresiones faciales, que también lo vamos a ver en un segundo. Y nos muestra, ya tenemos lo que ven y qué emoción genera. Después, la tercera es un GSR, Galvanic Skin Response, respuesta galvánica de la piel que mide el impacto en el sistema simpático nervioso. Entonces ya ven cómo vamos cerrando un poco el círculo de la medición. Sabemos qué ve, con qué emoción, en qué dirección, positivo o negativo, y con qué potencia, impacto en el sistema simpático nervioso. Después tenemos un electroencefalograma que entrega data muy interesante, muy relevante. ¿Por qué no es, uno diría, por qué no es la herramienta número uno si vamos a medir actividad cerebral, el electroencefalograma? Y es la herramienta número uno para mucha investigación académica, gubernamental, etcétera, pero para neuromarketing o cuando aplicamos esta herramienta de investigación de mercado, no es la herramienta prioritaria. ¿Por qué? Primero que nada, porque es cara y toma tiempo. Y como ustedes saben, todo esto de investigación de mercado, los resultados tienen que estar para ayer. Como dice siempre el cliente siempre tiene dos condicionantes básicas. No tengo mucho presupuesto, tengo mucho apuro. Y eso es lo que hace que el electroencefalograma no sea tan viable. Además que no está muy claro qué tiene que pasar a nivel de irrigación sanguínea en el cerebro, que es lo que mide el electroencefalograma, para entender cómo funcionaría un producto, una campaña, etc. Vamos a ver un pequeño video con todas las herramientas que les acabo de mencionar funcionando en simultáneo. Tenemos primero el eye tracker y vemos lo que está viendo una persona. Tenemos, esto es un mesh, una máscara que mide todas las microexpresiones faciales y nos muestra las emociones. Tenemos actividad en el córtex cerebral. Tenemos GSR, el impacto en el sistema simpático nervioso. Y tenemos la valencia, si lo percibe de forma positiva o negativa. Y creemos de esto, un 30 segundos que va el comercial increciendo. Y aquí fíjense, llegamos a un peak de valencia positiva justo al final del comercial, donde viene el pack shot final, cerveza Tecate, y esto es un comercial que, midiéndolo, podemos decir, mira, funciona. Logra generar lo que queremos que funcione para poder afirmar que este comercial funciona. Entonces, antes de avanzar más con las herramientas, vamos a ver, como ya les mencioné, el eye tracker, siendo la herramienta más importante y más utilizada. Primero, para entender cómo funciona un eye tracker o dispositivo de seguimiento ocular, hay que entender cómo funciona el ojo humano. Es la parte número uno. Todos sabemos más o menos que tiene una retina, una pupila, una córnea, un lente. Pocos sabemos esto, esta, la fóvea. La fóvea es un pedazo de información, una parte del globo ocular, que pocos la entienden y pocos la enseñan en el colegio. Y vamos, acuérdense de eso que la vamos a ver enseguida. ¿Qué tiene que pasar para que el cerebro vea y observe el mundo que nos rodea? Tiene que haber una fuente de luz que impacta sobre un objeto, esa luz reflejada entra por el ojo, se invierte, ahí está la fóvea, pasa por el nervio óptico, llega al cerebro, el cerebro endereza la imagen, y está todo perfecto, excepto que no está todo tan perfecto, porque para que el cerebro vea esto, el ojo manda aproximadamente esta cantidad de información. Entonces uno dice, ok, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Lo vamos a ver enseguida. Pero ¿qué es la primera conclusión que podemos sacar entonces? Si tengo a 100 personas viendo el Arco del Triunfo en París, voy a tener 100 representaciones distintas, porque si el ojo manda esto, el cerebro es quien se encarga de armar la ilusión de toda una escena. Entonces, como cada cerebro es distinto, tenemos 100 percepciones ligeramente distintas de un mismo objeto, si tuviéramos 100 personas viendo el Arco del Triunfo. ¿Por qué? Y es por esto. La fobia, es ese punto que vimos hace un rato, porque ese pequeño pedazo amarillo, que es la zona foveal, es la única parte que utiliza el cerebro para absorber información. Está la perifobia y la visión periférica. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la siguiente forma. Esa fobia es aproximadamente
1 a 2 grados, el tamaño de la uña del pulgar con el brazo extendido, como pueden ver aquí. Entonces, eso es todo lo que el cerebro puede utilizar para absorber información a través del campo visual. Efectivamente, así es. Si yo les digo que mantengan la mirada aquí en esta, en este ojo, y mirando ahí, traten de leer lo que dice arriba, seguramente, yo sé que nadie va a poder, más aún, manteniendo la mirada en el ojo, que traten de leer lo que está al lado, más cerca aún, no van a poder. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede absorber información de la información ocular si no es con la fovea. Acuérdense, una uña de un pulgar con el brazo extendido. Eso así delimitado es. Entonces, es súper importante entender eso para entender de repente cómo exhibir visualmente publicidad, material en punto de venta, productos, etc. Más aún, ¿cómo lo hace el cerebro para absorber esos pedazos de información? Tiene dos movimientos muy importantes. Primero es la fijación. Es un momento en que el ojo se fija, el cerebro se abre, saca ese pedazo de información y el cerebro se cierra. Después el ojo viaja. Durante ese viaje existe algo que se llama la supresión sacádica, que quiere decir que estamos ciegos a cualquier tipo de información durante esos momentos. Después viaja, fija el ojo nuevamente, se abre, saca un pedazo de información y se vuelve a cerrar. Vuelve a viajar, movimiento sacádico, durante ese viaje el cerebro está ciego, vuelve a fijar, el cerebro se vuelve a abrir y vuelve a sacar ese pedazo de información. Y esto varias veces por segundo. Y así es como el cerebro empieza a sacar información a través de la información que envía el ojo y empieza a armar una imagen, una escena. Y esa sensación de que no, yo veo toda una escena, eso no es verdad. Es el cerebro que nos está apoyando a armar esta ilusión de que nosotros vemos la escena constantemente. Entonces, como ya conversamos antes, ahora que lo entendemos, vamos a pasar a ver lo que son herramientas online y herramientas offline. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas online, porque como ya vimos recién en ese laboratorio armado, las herramientas offline, que son eye trackers caros, como este que les mostré yo acá, son caros, son difíciles de conseguir, son complejos de utilizar, requieren de un personal experto muy amplio. Las herramientas online son las que yo les quiero mostrar ahora porque estamos ya básicamente hablando primero de una democratización de las herramientas. Ya no son de un grupo exclusivo de agencias de investigación de mercado, ya están al acceso de todos quienes quieran aprender y empezar a investigar con herramientas biométricas. Pero además, y esto es una coincidencia, que con todo esto de la pandemia, como ustedes saben, ya se empezó a volver un poco más difícil, por no decir imposible, reclutar gente en una locación central para hacer investigación donde están mis equipos. La idea es que yo lleve ahora los equipos hacia donde la gente está, hacia sus hogares. Y vamos a ver cómo. Este es un video de la plataforma que se utiliza, la más utilizada, y vamos a ver la plataforma en un momento más. Este es un video de introducción para que vean más o menos cómo funciona. Entonces, vamos a ver un poco cómo funcionan estas nuevas herramientas. Primero, y para cerrar con lo que es el antiguo neuromarketing, no antiguo, se sigue usando, pero ya no a nivel tan masivo. El antiguo neuromarketing eran equipos muy caros, se requerían muchos especialistas, un trabajo de laboratorio que ahora, debido a la pandemia, simplemente no es posible. Se requiere mucho tiempo para esperar resultados y un reclutamiento complejo. Complejo especialmente porque hay que hacer que una persona venga donde están los equipos y nosotros, hay que prepararla, hay que, por ejemplo, hablando del electroencefalograma, sin ir más lejos, yo tendría que decirle, en estricto rigor, si yo quiero tener una perfecta calidad de data limpia de electroencefalograma, debería decirle yo, señora, ¿me permite por favor afeitarle la cabeza? Porque el pelo genera estática. Imagínense, la respuesta a eso es
por ningún motivo atrás. En el fondo es necesario, hay formas de limpiar esa data estática, pero es complejo, eso es a lo que quiero llegar. Versus el nuevo neuromarketing, donde lo único que requiero es una licencia, un computador, una cámara web, precios mucho más bajos, sin la necesidad de especialistas. Ustedes ya pueden empezar a hacer neurociencia aplicada a su investigación de mercado, a su producto, etcétera. No se requiere un laboratorio, resultados inmediatos gracias a cámaras web. Y por eso hablo de la democratización de la neurociencia aplicada a la investigación de mercado, porque hoy en día todo el mundo tiene una cámara web, todo el mundo que tenga un laptop, etcétera, un computador de escritorio, es normal que tengan una cámara web. Si no la tenían un año atrás, ahora sí la tienen, estoy seguro, por reuniones Zoom, trabajo desde casa, a distancia. Entonces, es el mejor momento ahora para empezar a utilizar estas herramientas. La cámara lo que hace, ese soy yo, ahí me ven, ¿ven? Hace también ese recorrido del rostro, los ojos, etcétera. Es más o menos cómo se maneja el reconocimiento facial. Y esta cámara que ven acá, la cámara, ya es la que nos permite, capturar toda la información que necesitamos. Entonces, para no dilatarnos más, quería, esa es una introducción a lo que son las herramientas, y ahora quiero mostrarlas funcionando de verdad como si las tuvieran ustedes. Primero les quiero mostrar, como ya vi, para terminar, ahora viene la parte práctica, más o menos, de ver herramientas. Les quiero mostrar lo que les mostraba. Esto es un eye tracker moderno, ¿ya? Se lo pone así una persona y empieza a traquear lo que la persona mira. Es muy discreto, pero aún así sigue siendo offline y requiere de que una persona venga a un punto de medición y se lo ponga. Pero ya empiezan ya a juntarse un poco, a migrar las tecnologías. Aquí, por ejemplo, esto por si acaso me llegó para justamente para este Master Training, se mandó a pedir, me llegó ayer, así que es una premisa. Ayer, si pueden ver, ya empecé a hacer pruebas y así es aproximadamente cómo se ve una grabación. Este soy yo en un supermercado y solamente para mostrarles, ahí ya sé exactamente qué es soy yo en un supermercado, cómo decido comprar producto A o B. Esta publicidad que está acá arriba influye en mi decisión de compra y así empiezo a tener mucha información de los precios. Pero aún así, la persona tiene que ir al supermercado. Yo tuve que ir a un supermercado con mascarilla, etcétera. La data es muy interesante. Reclutar gente es todavía, aún así, todavía más difícil hoy día en tiempos de pandemia. Imagínense decir a una persona, póngase esto, y dice, uy, yo no sé si está sanitizado, me voy a contagiar. Es muy complejo. Ahora, uno diría, ya, pero yo entiendo la cámara web, que la cámara web puede ser un eye tracker, pero y la tienda tiene que, ahí no hay otra forma de hacerlo. Y la verdad es que sí hay formas de hacerlo. Ahí ven cómo veo el material en punto de venta. Claro que hay formas de hacerlo. Y esas formas de hacerlo, créanlo o no, adivinen dónde nacen. Nacen en Latinoamérica. Porque acá nosotros somos famosos por la creatividad. Oye, es que la tienda no se puede hacer. Aquí en Europa siempre dicen los latinos, con un chicle y un palo de helado fabricamos una computadora, ¿no? Entonces, trabajando, y esto salió acá, esto es acá en Chile, donde estoy yo, es ya, pero y la tienda, el punto de venta, muchas agencias de investigación de mercado me decían, ya, yo entiendo, me encantó tu modelo de la cámara web, que ahora haga un tracking de los ojos para un comercial, una pieza gráfica, una página web, pero la tienda, el shopper, se nos está muriendo, todo nuestro departamento de shopper está muriendo debido a la pandemia, y ahí es cuando entramos nosotros y decimos, no necesariamente, y vamos a ver el por qué. Esto es algo que diseñamos acá, Chile, como les digo, y decidimos, ¿y qué tal si logramos llevar la tienda a la casa de los usuarios? Ya tenemos las herramientas, reconocimiento facial, eye tracking, y la tienda, hicimos esto, que pueden ver acá, es una tienda de vinos, y le decimos, esto es vía link, se le manda un link, yo digo ahí compartir, y este link se lo comparto vía email a una persona y le digo, mire señora o participante, a continuación va a entrar a una tienda virtual, y lo hicimos para hacerlo más entretenido aún, lo hicimos como una búsqueda del tesoro, decimos, mira, ahí se va a encontrar con unos tags, viene una instrucción, no es que yo se lo diga,
yo se lo mando este link y pueden en este momento estar siendo testeadas en simultáneo 500 personas, 150, porque es totalmente autónomo. Entonces le digo, siga esto, vaya buscando sus pistas, escoja un vino basándose solamente en la etiqueta. Ok, mira, acá hay otra. Usa la rueda del ratón para acercarte o alejarte. Digo, ah, mira, qué interesante, me puedo acercar y me puedo mover, mira, qué interesante. Y ahí la gente empieza a ver, vamos a ver qué vino. Y ya no es un video de una tienda, una foto en que yo no tengo injerencia sobre cómo observar. Yo puedo ya moverme como yo quiero. Mira, ahí encontré otra. Se puede mover por la tienda usando los círculos marcados en el piso. Ah, mira, qué bien, ahí hay uno. Y me empiezo a mover por la tienda. O sea, básicamente llevamos la tienda, los eye trackers, los sistemas de medición, los llevamos todos a la casa de los participantes. Desde México yo puedo estar testeando cómo funcionaría mi producto en Singapur. Pues no hay problema, lo hago, consigo una panel online en Singapur y digo, antes de hacer el esfuerzo de exportar mi tequila de México a Singapur, quiero ver si la gente lo reconoce como tequila. Digo, busco un destilado. A ver, aquí están. A ver, ya me pasé. Vamos a ver, le puedo decir, busco un tequila, por ejemplo, y digo aquí, a ver, vamos a ver. No, este no es tequila. Si yo fuera tequila, ¿sabes? Digo, mira, en Singapur no están reconociendo mi etiqueta como tequila. No lo voy a vender. Antes de exportar, digo, ¿sabes qué? Cámbiame esta etiqueta porque hice unas pruebas en Singapur, con gente de Singapur, y no nos reconocen como tequila. Hay que poner la palabra tequila mucho más grande. Y así ya puedo empezar a testear y expandir mis horizontes. Se les dice a las personas, cuando termine su experiencia de compra, simplemente vaya a la caja donde le espera su último tag. ¿Qué es ese último tag? Una encuesta. Le hacen clic ahí y les lleva una encuesta. Que en general, ¿qué vino le gusta más? A mí me gusta el vino blanco. Obviamente puede ser una encuesta mucho más larga, mucho más extendida, pero a lo que voy es que sin tener que salir del hogar, yo ya... sin tener que yo salir del hogar, ni sacar a las personas del hogar, ya puedo empezar a hacer investigación neurocientífica con estas nuevas herramientas. Las viejas, no le llamemos viejas, las offline van a seguir estando, son mucho más poderosas, son fantásticas, pero van a tener que esperar que termine la pandemia. Y es muy probable que después de la pandemia haya una, como saben mucha gente ahora, después de la pandemia dicen yo, y vamos a seguir en nuestra oficina trabajando vía remota porque nos dimos cuenta que funciona bien, mucha investigación también se va a mantener así. Entonces, vamos acá. Esta es la plataforma donde se testea y podemos ir, por ejemplo, acá tengo muchos test, como pueden ver. Tengo todo un dashboard, todo lo tengo acá listo para yo empezar a sacar información y a sacar datos. Quiero mostrar lo que salió, por ejemplo, cómo tendría yo información de esa tienda de vinos que acabamos de ver, más o menos así, vinoteca, y tengo una grabación y puedo ver, por ejemplo, cómo una persona se comportó en esa tienda y ahí veo exactamente todo lo que ve. Además, tengo expresión facial. Esta es la valencia, positivo o negativo. Mira, aquí cuando vio algo tuvo un pic positivo y voy viendo exactamente, mira, ahí encontró el segundo tag. Vamos a ver si se mueve. Mira, sí, ya se empezó a mover por la tienda y le gustó. Mira, valencia positiva. Y todo esto vía remota. Ahora, vamos, tengo, Antonio tuvo la gentileza de pedirles y mandarme a mí unas piezas gráficas, muchas piezas gráficas de ustedes mismos, ¿ya? Para poder testear, aquí tengo todas ya testeadas, aún tengo más gente aún testeándose, pero quiero mostrarles cómo se hace, ¿ya? ¿Cómo es la simpleza de trabajar con esto? Aquí ya tenemos gente y vemos, por ejemplo, de Galería Plaza Reforma, mandaron una pieza gráfica y ya puedo empezar a sacar data. Por ejemplo, Desayuno Continental gratis. Yo marco esto y me dice, fue visto por 3% del tiempo total que se vio esto. En promedio, 220 milisegundos. Se demoraron en verlo 0.9 segundos. O sea, lo ven bastante rápido. Pero es visto por 67%. Yo puedo decir, es súper importante eso, debería verlo más gente. Hagámoslo más grande, hagámoslo otra vez en colores. Ahora me dice, contó dos palabras, Desayuno Continental. Me dice, muchas palabras
para el poco tiempo que se observa eso. ¿Okay? ¿Cómo nos estará yendo con inicia cada día de tu viaje? Me dice, fíjense ahí, me dice, encontró 12 palabras. Tenemos hasta contadores de palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y dice, son muchas palabras para el poco tiempo que le dedican a eso. Y así yo puedo empezar a mejorar eso. Por ejemplo, Galería Plaza. Es súper importante que vean el desayuno y vayan a Galería Plaza y no se vayan a al hotel de al lado. Se ve por el 1% y lo ve solo el 33% de la gente. Y ahí ya tenemos ya nuestro primer set de información, set de data que nos dice, ok, ya lo medimos y ya sabemos cómo mejorarlo. Por favor, el dueño de este diseño, que no tome esto, este es en base a solamente 3 personas que hemos testeado por ahora. Cuando hagamos la segunda fase de este Master Training, ahí ya vamos a tener toda la data para cada uno de ustedes que haya mandado esta data, con sets de data ya más relevantes, con más participantes siendo testeados. Y así es como empezamos a analizar información. Ahí tenemos otra pieza gráfica que nos mandaron, ¿ven? Y ahí ya tenemos electricidad y plomería, y ya empezamos a tener data. Y ahí podemos ver, mira, ¿sabes qué? Demasiada saturación de elementos, pero ¿cuáles son los que se ven para dejarlos? Y los que se pasan, los que no se aprecian, saquémoslo. Y lo hacemos más limpio, si nadie lo va a ver, entonces, ¿para qué? Saquémoslo, hagámoslo más limpio, pero basado en la información de lo que la gente considera relevante de este aviso. También podemos testear a todos los que muy amablemente mandaron sus videos. También podemos ver eso. Por ejemplo, tenemos aquí un video muy interesante de una persona hablando. Fíjense, antes de ver el video, quiero mostrarles. Esto es 0,2 es 20%. Esta línea que se mantuvo en este comercial, más o menos, sobrebordeando un poquito más, 20%, eso es un logro, o sea, es difícil conseguir 20% de valencia positiva. Ahora, ¿cumplirá? Invitar a recargarte energía participando en Latino Challenge. Adicional al premio, podés ganarte un kit de Vital Fuerte. Graba tu video y recordá ser muy creativo y original, con los detalles en la descripción. ¿Ven? Y ahí empezamos a tener data. Por ejemplo, ¿y cómo puedo saber en el video la data? Podemos fácilmente ver, mira, acá empieza fiesta, hagamos un ejemplo, fiesta latina, ¿desde dónde hasta dónde hay fiesta latina? Fiesta latina se mantiene durante todo el comercial, entonces yo selecciono de dónde a dónde y ya veo que fiesta latina fue visto por el 100% de las personas. Claro, tuvo una exposición de 17 segundos, obvio que en algún momento alguien lo vio, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto se demoraron en verlo? Etcétera. Y así yo empiezo a tener data relevante. Tenemos más videos de todas las personas que lo mandaron. Y como les digo, en la segunda fase vamos a analizarlo mucho más en detalle con sets de data mucho más, relevantes. Después, esto que ven acá, este Face Reader, es solamente una análisis de microexpresiones simple, pero tenemos mucho más aún. Tenemos sets de reconocimiento facial, también vía remota. Todo esto es vía remota. Estamos hablando de herramientas online, mucho más completos. Por ejemplo, este comercial de Nike, México. Fíjense, ahí tenemos los sets de data de cada emoción por separado. Y obviamente yo puedo ver emoción por emoción. Veamos solamente la felicidad y la valencia. Valencia si lo percibe de forma positiva o negativa. Si se fijan, son muy parecidos. Y podemos ver aquí, por ejemplo, empieza el comercial. ¿Qué es este primer pic? Eso, a diferencia de lo que vimos recién, que son campañas pequeñas de ustedes mismos. Esto es Nike, Mega Nike. Pero la idea es que van a tener las mismas herramientas que tiene un Nike para medir. En un futuro mucho más democrático en cuanto a herramientas, van a tenerlas ustedes también. Ahí, por ejemplo, mira, cuando aparecen las chicas a jugar fútbol, tenemos nuestro primer pick. ¿Cuál es el pick más alto acá? Podemos ir hasta ahí y ver, mira. Hay una pausa. Ahí, el gol. Y empiezan a correr las chicas. Y lo importante... ¿Qué es este pick? Este pick es muy importante porque es ya pack shot final. Mira, llega la... Y eso es
ese pack shot final con esa alegría predominante de ese comercial es el que se traspasa a Únete al Reto Nike. Entonces, con eso es lo que quería hacer es darles una introducción a lo que son las herramientas, cómo las van a poder utilizar ustedes muy pronto y además contarles que por mi lado de las herramientas junto con Antonio hay varias sorpresas que les vamos a tener para la segunda fase de este Master Training, que seguramente Antonio en su momento, hoy día al final del día les va a contar mucho más y vamos a poder ahondar mucho más en esto también en la segunda fase de este Master Training. Espero que les haya gustado esta breve introducción y quedamos atentos para los siguientes pasos del Master Training. Ya aprendí mi audio. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, el día de hoy, a las 7 de la tarde, horario de la Ciudad de México, más tarde por el grupo de WhatsApp y Telegram, les vamos a hacer llegar la información, ¿ok? Para que tú ubiques el horario de tu zona, de tu país. Vamos a tener la transmisión vivo, live, por Facebook, Juan Pablo y yo, para responderte todas las preguntas que nos has estado haciendo. Es una hora, vamos a estar en vivo, Juan Pablo y yo. Te súper recomiendo que sí o sí estés presente, ¿sí? Después me preguntan, oye, Antonio, es que no tengo tiempo. Bueno, pues date la oportunidad, si esto en verdad te interesa. Ya se dieron cuenta que esto es bien fácil. O sea, bueno, no sé, a lo mejor algunas personas que se les complica la tecnología van a creer que es difícil. Yo en un principio estaba cerrada a la tecnología, ¿sí? Tal vez por el tema de la generación, etcétera, ¿no? Pero me he abierto y cuando yo estuve con Juan Pablo haciendo o utilizando este software, me lo pasó y lo utilicé, es lo más sencillo del mundo, en realidad, porque está hecho, o sea, es un programa tan, tan amigable y tan accesible económicamente, que es lo que a mí me sorprendió. Y pues bueno, vamos a tenerles sorpresas el día lunes, vamos a tenerles una serie de sorpresas. Juan Pablo va a estar rifando algunas licencias, va a estar, o sea, se vienen cosas lindas, que es lo que él me platicaba, ¿no? Va a ser cosas lindas con la tecnología y la vamos a estar compartiendo con ustedes, por supuesto. De pronto, una explicación tan profunda como la que es el neuromarketing científico, en tan poquito tiempo nos quedamos cortitos, ¿no? Por eso es bien importante que vayamos al live que vamos a tener el día de hoy. ¿En dónde? En la fanpage Antonio Arreguín Oficial, en Antonio Arreguín Oficial, en Facebook, ahí nos vamos a conectar. De todas maneras, yo siempre te estoy mandando el recordatorio en los grupos de WhatsApp y de Telegram para que tú estés ahí muy al pendiente. No lo mandamos por correo para no saturar tanto. Entonces, tenemos como nuestra vía de correo electrónico, de WhatsApp, de Telegram. Si tú no estás en algún grupo de, si no estás en algún grupo de WhatsApp, pues ahí en mi fanpage, Antonio Arreguín Oficial, ahí pídemelo, o en mi Instagram pídemelo y ahí te voy a hacer llegar la información. Me siguen preguntando mucho acerca del certificado, de tu certificación. Espérense, o sea, sean pacientes, estemos aprendiendo, estemos en modo. Yo siempre les pido dos cosas: mente abierta y corazón humilde, ¿sí? Y déjate llevar por el proceso. Ya les voy a mostrar el proceso cómo es. Ya te dije que sí vas a hacer un examen, ya te voy a empezar a revelar cositas, ¿no? Sí vas a hacer un examen, va a ser un examen de trámite, pero pues no te puedo pasar si tú no me garantizas que sí estás presente en las clases. Yo voy a ver las métricas también de la computadora. O sea, si dices, yo con que me aviente los resúmenes, con eso hago el examen. No te confíes, ¿sí? O sea, es más, déjame decirte algo. Igual y si engañas la computadora, lo pongo y me voy a hacer mis cosas. Ya la computadora me registra que estuviste el 100%, ¿sale? Hasta un 80% es acreditable, ¿ok? Listo, pues ya, engañaste a la computadora, me engañaste a mí. Haces el examen y pones al Team Marín y te va súper bien y pasaste el examen. ¡Wow, perfecto! Pero a ti no te puedes engañar. Y cuando estés frente a un cliente y te pregunte cosas y no sepa responder, a ti no te puedes engañar. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, seamos profesionales en todo. Hay una frase que a mí me marcó cuando alguien me la dijo. Me dijo, Toño, como haces una cosa, haces todas. Así que bueno, vayamos por eso. Amigos, pues estamos llegando. Dice, ok, hay muchas preguntas. Está súper, mira, dice, voy a leer algunos comentarios, si ustedes me permiten. Dice, superaré herramientas para alimentar nuestros conocimientos, dice Gerardo. Súper chingón, dice Gerardo Cervantes. Buenísimo. Excelente aporte, dice Porfirio. Liliana Sández, muchas gracias, Antonio. Es información súper interesante. Johan Rentería, firmes hasta el final. El conocimiento nos hace mejores seres humanos. Y el conocimiento que aplicas y se comparte. Y se comparte. Buenísimo. Súper bien. Claro, los resultados son los que importan, los hechos. Bueno. Antonio, solo las preguntas en vivo pueden tener el material impreso. A nosotros nos puedes compartir el PDF para imprimirlo, por favor. Mari, las personas que tienen el PDF impreso, personas que están aquí u otras personas en línea, hicieron un upgrade. O sea, es gratuita la certificación, pero hay quien quiso como producto, valor agregado, tener su material impreso. Así que, pues bueno, el próximo viernes les voy a compartir la oportunidad de que tú tengas tu material impreso también, ¿sí? Pero pues bueno, ahí está. Madre mía, no sabía que existía, dice Faina en una forma de rima muy interesante. Dice, tremenda capacitación. Yo quiero todas esas herramientas, ¿verdad que sí, Gisette? Buenísimo. Gracias, 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 Tere. Gracias a ti también, corazón. Tremenda capacitación. Bueno, mañana. Mañana, imperdible, imperdible, el que tú no estés en esta clase que nos va a compartir el doctor Néstor Baidot. Híjole, Néstor Baidot ha escrito creo que 40 libros. Hay libros súper potentes de neuromarketing, de neuroventas, de neurociencias, de conducta humana. Juntos estamos empezando a desarrollar una investigación que va más allá del conocimiento científico que tenemos ahorita. Vamos a empezar a expandir nuestros conocimientos. El doctor Néstor Baidot, su servidor, Eduardo Sánchez allá en España, mi querido hermanito Eduardo Sánchez, vicepresidente de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, nos va a acompañar el domingo. ¡Wow! No se pierdan tampoco esa ponencia. Bueno, pues este grupo, esta pandilla que somos acá, esta pandilla que somos de neuroenamorados de la vida, de la ciencia y de las ventas, vamos a seguir investigando y vamos a estar compartiendo cosas. Y aquí con mi querido doctor Néstor Braidot, amigo y colega, vamos a hacer cosas sensacionales. Juan Pablo, Zoe, Eduardo, Néstor, por supuesto, y otras personas que no te las voy a mencionar, pero otras personas que se van a integrar a este Dream Team, a la pandilla de las neurociencias. Vamos a revelar cosas bien interesantes. Pero bueno, mañana está Néstor Braidot a la misma hora. Créeme, te vamos a volar la tapa de los sesos. Mañana es impresionante. Impresionante lo que Néstor... Bueno, ¿por qué digo que es impresionante? Antes de que cada ponente haga su presentación, yo tengo una entrevista con ellos, más o menos para que me digan, para yo también llevar mi ponencia, o sea, la anfitrión, esta parte que hago de anfitrión, ¿no? Tener una guía. Llegamos al momento de la selfie time. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se han estado tomando la selfie. Oigan, un favorcito lindo. No se tomen la selfie así nomás ustedes. Tómense la selfie así como están haciendo los muchachos, ¿eh? Así, o sea, pero viéndote acá, a tu pantalla, ¿sí? Ya sé que estás bien guapa, ya sé que estás bien guapo, pero pues bueno, ponte ahí como tal. Eso, ahí. Sí, donde salga tu pantalla, donde salga tu... ¿Sí? Que estás aquí en esta certificación. Recuerda que me tienes que etiquetar en Instagram. Hazlo en Instagram, @AntonioArreguinOficial. @AntonioArreguinOficial. Muy bien, chamacones, muy bien. Tú, muy bien. ¿Ok? Compártelo con el hashtag YoVoyPorTodo2021. Está padrísimo. Mira... Me estoy dando cuenta, por ejemplo, que hay personas que lo están compartiendo en sus redes sociales, en Facebook, y luego empiezan a decirle, ¡qué bien, amiga! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Tú siempre preparándote! Tú, bien. ¡Subas el ego! Así. Te subes valor, ¿sabes? O sea, la gente ahorita está a lo mejor viendo Netflix o haciendo otra cosa, o trabajando, como quiera que sea, pero tú te estás regalando la oportunidad de certificarte
a nivel internacional. Una certificación, el otro día me preguntaba alguien, oye, ¿y quién avala la certificación? ¿La Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, con sede en España, y el Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas, con sede en México? Son dos institutos, dos instituciones enfocados a este tema que están dándote la certificación, ¿sí? Compártanlo, por favor, compártanlo en las redes sociales. Está bien que lo hagan en el grupo de WhatsApp. Ya veo que están tacatán, tacatán, tacatán en el grupo de WhatsApp. Pero te estoy dando la indicación clara y precisa. Hazlo en el Instagram o en el Facebook. Me pones, me etiquetas o me tagueas a @AntonioArreguinOficial. Y ya se dieron cuenta los que lo hacen que yo también, lo envío al mío. Y de ahí te empiezan a seguir. Hay gente que ya te está empezando a seguir que ni conocen, ¿no? Que ni conoces. Entonces, es como que ir creciendo nuestra capacidad de influencia. Hasta aquí, amigos y amigas. Eso, linda. Eso, Eva, muy bien. Eva lo hace muy bien. Hasta aquí, dime. Dime, ¿qué has aprendido el día de hoy? Hoy. ¿Con qué te quedas? Dígame, ¿qué has aprendido el día de hoy? ¿Con qué te quedas? Cuéntamelo. Acá te voy a estar esperando para leerte. Buenísimo. Estoy dispuesto a aprender, a pagar el precio y estar dispuesto a ir a la acción por lo que nos están enseñando, dice Juan José Guzmán Vargas. Muy bien. Súper interesante. Selfie time, dice Aarón Beltrán. Muy bien. Estaría genial que lo subas a tu Instagram o Facebook, dice Susanita. Buenísimo. Acá, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Juan Pablo, el día de hoy me voló la tapa de los sesos, dice Lisset Hernández, ¿verdad que sí? Conocimiento muy importante, el cliente sigue siendo importante, ahora hay que ver sus reacciones fisiológicas, dice Hiromi, ¿ok? Está buenísimo, excelente, gracias, magnífica, súper interesante esta herramienta de software, dice Bernadette. La tecnología es nuestra gran aliada, dice Johan Rentería. He aprendido que existen herramientas de neuromarketing para hacer esto de una forma más fácil, dice François Solano. La aplicación de la tecnología al comportamiento de la compra, dice José. Me quedo con el estudio de neuromarketing que nos enseñó Juan Pablo Rodríguez, por supuesto, Víctor, buenísimo. Y con la herramienta online y compartir la información de mi producto con mis clientes, está sensacional. En ponerle en práctica los nuevos conocimientos, dice Diana, muy bien. Que las ventas son relaciones humanas, dice César. Daisy, ahora entiendo lo del Instagram. Muy bien, Daisy, muy bien. Hay que conocer y tener la tecnología apropiada como herramienta de crecimiento, dice Andrés. Bueno, la manera como nuestro cerebro arma las imágenes. Hoy estuvo interesantísimo eso, ¿no? Que nos enseñó Juan Pablo Rodríguez. Buenísimo. Todos vendemos, pero podemos vender inteligentemente con neuromarketing, dice Mariano. Claro que sí, Mariano. Analizar al mundo del comportamiento humano en un campo muy súper, dice José Fernando. Laura Amador, valiosa información. El uso de nuevas herramientas tecnológicas para conocimiento del consumidor, dice Julio. Ah, él dice así porque así puso un monito, Laura. Aide, que tenemos muchas herramientas para aprender y estar al día. José Fernando, analizar el mundo del comportamiento humano es un campo muy importante. ¡Súper! Nancy, excelente clase la de hoy, enriquecedora y muy interesante. Perfecto. Miren, y así vamos a ir complementando. No es que cada día un ponente sea mejor que otro, es que cada día vamos poniéndole. ¿Te acuerdas que yo te dije el primer día? ¿Se acuerdan que yo dije que este entrenamiento, la certificación, es como un rompecabezas? Y cada día vamos poniendo una piececita más para que vayamos armando, ¿sí? Y este va a ser, y esta es la, este es el rompecabezas que se llama nivel principiante, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ir creciendo y vamos a ir avanzando en el conocimiento, ¿sí? Para que tú obviamente tengas ese resultado que yo te estoy prometiendo. La promesa de esta certificación es que tú te vayas 5X. Ahorita estás, no sé si en una X o en 0X. No sé en qué X estés, o estás muy porno en 3X, ¿no? No sé en qué X estés de generación de dinero, o sea, de tus ventas. ¿Estás en 0? ¿Estás en 1?
Bueno, pues yo te quiero llevar, te queremos llevar a 5X, a 10X con el entrenamiento que te estamos generando, ¿sí? Buenísimo. Me encanta, gracias, felicidades. Conocer más nos ayuda a elegir mejor, dice Magna. ¿Cuánta tecnología? Dice Ninef. Todo ha sido muy enriquecedor. Y lo más interesante es que es tecnología accesible, económica. ¿Viste ahí lo que se dieron cuenta que puso en una lámina $20 al mes? Sí, o diario, decía. O sea, imagínate, yo no, para que sea una idea, yo compré mi primer equipo de tecnología de neurociencias que compré, me costó $40,000. Sí. ¿Cuánto dice? Dice 20 day. 20 day. $20 por día es nada. Mira, yo el primer eye tracker que compré, una cosa así bien linda, hace como 6 años, ¿sí? Me costó $40,000 y $25,000 el software. Del listo, yes. Buenísimo. Eso quiere decir, o sea, ¿qué te quiere decir? Que hoy día está, como lo dijo también Juan Pablo, está democratizándose esto, o sea, se está masificando el acceso que tienes a la tecnología, no solamente porque sea económico, sino porque es muy fácil, muy, muy fácil de usar. Por aquí alguien me escribió hace ratito que estaba con su niño de 6 años, también bien atento, ¿no? Pues bueno, tal vez sea él mi alumno más pequeño, porque hasta ahorita tengo registrado a mi alumno más pequeño de 7 años, hoy tendrá unos 10 años. En aquel entonces, cuando vino un curso mío, tenía 7 años, un chavito hermoso, y bien atento, ¿eh? Y bien, de 7 años, bueno, y ahorita un chavito de 6 años, pues bueno, qué padrísimo. Y ayer me decían también que estaba en el live, que estábamos hoy y yo, en el live, me decía alguien que estaba con sus sobrinos. Una persona, un tío que estaba con su sobrino viendo el live. Qué interesante, ¿no? Bueno. Ahí está. Martín Leiva, mi amigo Martín Leiva. Muy poderoso, Antonio. Este maravilloso. Estoy maravillado con esta certificación. Porfirio, muy buen entrenamiento. Es oportunidad de aprovechar la tecnología en tiempos de pandemia. Felicidades a ti que estás aquí. ¿Sabes que siempre percibo cómo manejan el neuromarketing en las casi todas las tiendas de comida, ropa? Súper cómo manejan. Seguramente hay algunas tiendas a las que vas a las que sí hayan aplicado neuromarketing, porque ya lo hemos hecho en muchísimas tiendas, ¿no? Ya muchas tiendas. Bimbo, por ejemplo, en México usa neuromarketing, pero como no sabes, ¿sí? Ya después les podría platicar algunos ejemplos, casos de Bimbo, cómo lo maneja, ¿no? Coppel en México, por ejemplo, o sea, Tiro por Viaje, es decir, hay grandes empresas. Pero lo interesante es que no nada más grandes empresas lo usan. Lo que nosotros queremos es de que tú lo uses y que tú apoyes a otras empresas o emprendedores a que lo usen, ¿no? Hay muchos casos de eso. Te voy a decir algo, por ejemplo. Ahí hay algo que hemos aprendido con el neuromarketing, con lo que Juan Pablo nos ha enseñado, ¿sí? Si tú pones una imagen en tu publicidad, y, o sea, pones un rostro y acá pones, ponle tú que acá pongas el texto, y por acá, y acá bajito pones tu marca, te perdiste. 100% la gente va a ver el rostro. Hay un principio en neuromarketing que se llama neotecnia. O sea, o le llamamos el principio del cachorro. Siempre estamos viendo hacia el rostro. El rostro es lo primero que buscamos, lo primero que registramos en un ser humano. Después vienen otras partes del cuerpo, dependiendo del género, ¿sí? Pero siempre estamos buscando los rostros. Si en tu publicidad pones rostros de frente, Y tu logotipo acá, perdiste. ¿El logotipo dónde debe estar? ¿A la altura del rostro o en el pecho? Así de plano, ¿sí? ¿Y qué pasa si tú giras poquito, ya sea la mirada o el cuerpo de tu diseño gráfico? Entonces, hay un concepto que llamamos en neuromarketing el principio de referencia. Los ojos redirigen la mirada. Entonces, si yo estoy haciendo esto, tú vas a voltear a ver esto. Y entonces toma más potencia el anuncio. Y esto es lo que tú quieres que se quede grabado. No el rostro de la persona, sino esto. ¿Qué es esto? Puede ser tu marca o tu mensaje principal. ¿Me explico? Sí. Y eso lo hemos aprendido gracias a la tecnología que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Antonio, hay gente que me puede preguntar, ¿pero por qué las figuras públicas, los conferencistas o los cantantes, siempre están de frente? Ah, eso es diferente, pero también tome en cuenta algo. Casi siempre nos vas a ver de frente, pero con nuestro logotipo aquí o en el pecho.
¿Sí? Es algo como muy común, ¿sale? Pero sí de frente. ¿Por qué? Porque queremos vender el reconocimiento. Sí quiero vender yo el reconocimiento facial. Por ejemplo, si tú ves una publicidad mía, voy a estar de frente casi siempre. Pero con mi logotipo aquí o aquí pegadito. Si lo pongo acá. ¿Ah? Por ejemplo, acá. Este es un claro ejemplo. O sea, ¿por qué mandamos poner el logotipo de la certificación aquí, justo aquí? ¿No? Para tener branding, 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 branding. ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien fuerte, bien fuerte. ¿Eh? ¿Lo mismo sería a la izquierda o ya desde el centro? ¿Qué pasa si lo pongo acá? Ok, fíjate que es bien potente lo que me acabas de decir. Me voy a dar un minuto para responderte. No, no te lo voy a responder ahorita, lo voy a responder en el live. ¿En dónde tienes que colocar el logotipo? ¿En la izquierda o la derecha? ¿En dónde tienes que colocarlo? Lo voy a responder esa pregunta en el live el día de hoy. Es súper potente, ¿sí? Recuerda, es a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche. De Ciudad de México, 10 de Argentina, y ahí vas viendo los horarios, ¿no? ¿Dale? Bueno, dice, y cuando tú eres tu marca personal, pues ya lo expliqué, justamente lo acabo de explicar ahorita. ¿Las neuronas espejo? ¿Funcionan las neuronas espejo? Por supuesto que sí. Buenísimo, amigos. Bueno, es importantísimo que la información la compartas. Si esto a ti te está funcionando, si crees que a ti te va a funcionar, ¿tú crees que no le va a funcionar a un colega tuyo? ¿Tú crees que no le va a funcionar a un pariente tuyo? ¿Tú crees que no le va a funcionar a un amigo tuyo? Compártelo, compártelo, no seas egoísta, te lo digo de todo corazón, compártelo. Es bien lindo compartir. En compartir también está la generosidad, está la abundancia, perdón. ¿Sabes de dónde viene la palabra generosidad? De generar. Genero, generosidad. Ahí viene, soy generoso, estoy generando. Yo en este momento estoy siendo generoso. Yo te pido que tú también generes y seas generoso. La llave de la abundancia, o una de las llaves de la abundancia, es la generosidad. Una ley espiritual del éxito de Deepak Chopra, en el libro que por cierto te lo recomiendo, Las siete leyes espirituales del éxito. Deepak Chopra dice la ley del dar. En el dar es abrir las llaves de la abundancia para ti. Así que yo te recomiendo, en serio, en buena onda, que seas generoso y que compartas, ¿vale? Listo. Y para terminar, queridos amigos, el día de hoy, ¿con qué te quedas? Ya me dijiste, pero ¿qué vas a aplicar ya el día de hoy? ¿Qué vas a aplicar ya el día de hoy? Y con esto me voy a despedir. Es importante que me escribas aquí en el chat. ¿Con qué vas a aplicar ya el día de hoy? Necesito que lo escribas, porque eso refuerza tu nivel de conocimiento y a la vez el compromiso también. Hay personas que me han escrito, me han mandado mensajes y me han dicho, gracias Toño, ya estoy teniendo resultados de ventas. ¿Y tú por qué no? Seguramente porque no estás aplicando. ¿Por qué otros sí y tú no? Porque seguramente tú no estás aplicando. Y si no estás comprendiendo al 100% lo que te estamos compartiendo, quiero que te vayas al live de la noche. Quiero que te vayas al live de la noche y me digas, Toño, yo no entendí esto, explícamelo. Y te los explicamos. El mentor que esté conmigo y tu servidor. Y sabes que sí lo hacemos. Sabes que sí lo hacemos porque, bueno, si has estado ahí, sabes. Y si no has estado, pues no vas a saber, ¿verdad? Yo solo sé lo que sé y no sé lo que no sé. ¡Ah! Es neta, ¿no? Buenísimo. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí el día de hoy. Recuerden compartir y recuerden aplicar su conocimiento. Yo soy Antonio Arreguín, tu anfitrión, y recuerda muy bien que tú y yo estamos conectados. Muchísimas gracias.